Hola a todos y a todas. Bienvenidos por estar ahí. Os voy a hacer un vídeo de las creaciones de las cosas que me han retado en esta cuarentena. Empezamos por lo grande mejor. Mira. No sé si la vais a ver bien. Esta es una casita que hizo Evero del canal Entre Scratch y Manualidades, que va con sus cajitas. Primero me dijo que me retaba una. Hice una y luego hice otras dos. Y aquí podemos meter cositas. Esta es una, como no tenía pintura, yo le puse papel pintado por la zona del tejado. Aquí le puse también papel pintado con una troqueladora de borde. Me troquelé eso, lo he ido poniendo, que esto no lo tiene ella. Y esta es una. Esta la hice en rojo, con tono rojo. Que eran con papeles de El Líder. Esa fue la segunda. Esta en color marrón, que fue la primera que hice, es igual. Que ya voy metiendo cositas. Como veis, aquí tengo metida corazones de fieltro. Lo he puesto esta mañana. Aquí otro que tengo, esto va a ser como plantillas de unos zapatos que voy a hacer, un muñeco que estoy haciendo ahora. Ay, para tener las cosas organizadas. Este es el marrón. Esto lo puse primero con cartulina negra, porque no había caído. Digo, no tengo pintura, ¿cómo hago? Pues con cartulina. La puse cartulina, la dejé solo así en cartulina. Y luego, cuando me acordé que tenía el papel pintado, de los que te dan de muestra cuando empapelas, lo decoré. Están las tres decoradas igual. Y la otra, ay, por la parte de atrás están todas en negro y esta en verde. Todo en verde. Y hasta las cajas son en tonos verdes. Las hice según las hojas que tenía, pues así iba. Ahora que me estoy comprando pinturas, los huecos que no me entraba el papel, las pintaré un poquito. Esos son mis retos que me han hecho, me han retado mis compañeras de Adictas a las Manualidades. Las casitas son de Vero, del canal de Entre Scratch y Manualidades, que os dejaré en la caja de descripción su canal, para que os paséis por el canal de ella, que os explica cómo se hace súper rápida. Y ahora, aquí, nuestra fallera scrapera está haciendo directos enseñando a tejer ganchillo. Hacen amigurumis. Nos enseño. La voy a bajar ahora. Que para esto, que para las cajas estaba muy alto. Así. Hizo ella en un directo. Nos estuvo enseñando este amigurumi de osito. En el directo. Y yo lo hice. Y fuera del directo, hice este, que es un poco más grande, porque está tejido con otro hilo,
Esto es para un regalito. Este rosita con rosas salteados. Que es un osito sentadito. Es para un regalito. Y el último que nos ha retado aquí nuestra amiga Lola de Fallera Scrapera. Esperad. Mirad. Es este. Espérate, que más grande. A ver si lo puedo subir para que lo veáis. Es este hipopótamo que lo enseñó ella el jueves o el miércoles en un directo que hizo. Es un hipopótamo con chupete. Mira, tiene imán y el chupete se queda enganchado. Esto es para un regalo, ¿eh? Y yo le he puesto la tira a esta enganchada, digamos, como si fuera enganchada al tirante del peto. Y así, si se quita el chupete, no se nos pierde el chupete. Lo tenemos ahí colgando el chupete. Y el chupete, mira, va con imán. Quita la tetina, pones un imán que yo le he pegado con el blog que me regaló Malagueña Scrapera. Que yo he cogido ahora blog, pero el de mi tienda de arte, que me llegará cuando puedan. Ahí, y le he pegado. Y ahí en el hocico también tiene otro imán. Y es cuando tú le pones. ¡Uepa! Espérate, que no. Con una mano. Y se queda pegadito. Estas han sido mis creaciones de la gente que me ha retado. Y ahorita he empezado a hacer a Chucky. Que ese no me han retado. Es de que lo vimos un patrón. Y vamos, ya he empezado. Ya tengo las dos zapatillas. Lo va a hacer mi hija y lo voy a hacer yo. Y algunas chicas del grupo también. Si os ha gustado, darme dedito arriba, compartirlo. A ver cómo le ponemos. Porque las casitas no las podemos poner. Son muy grandes. Compartir y suscribir. Y así me ayudáis a crecer poquito a poquito. Y vamos pasando el ratito. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Adiós.